Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo paseo. Hoy nos encontramos en San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires, en el Cementerio del Sur. Sí, un cementerio, pero abandonado. Estamos hablando de un lugar que tiene aproximadamente 150 años de antigüedad. Fue declarado Patrimonio Cultural y la verdad que está muy, pero muy bueno. Ahora vamos a ver, vamos a dar una vuelta, vamos a recorrer. Y gente, bueno, les voy a dejar abajo la descripción donde pueden venir acá a visitarlo. Es gratis, estuve hablando con el muchacho que vive acá enfrente, que es el cuidador del lugar. La verdad que muy amable, me dijo que es gratuito y que se pueden venir a sacar fotos y todo eso. Así que gente, averigüen bien dónde queda este lugar, porque la verdad que merecen venir a conocerlo. Así que gente, vamos. La localidad de San Andrés de Giles se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a tan solo 103 kilómetros de la capital federal. Si desean conocer este lugar, mi consejo es buscar en el GPS o en Google Maps como Antiguo Cementerio de Giles. Hace unos 150 años aproximadamente, aquí fueron enterrados incontables víctimas de las epidemias de fiebre amarilla y cólera que azotaron al país entre los años 1869 y 1871. La epidemia de 1871 mató aproximadamente al 8% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires, un total aproximado de 14.000 muertos en total. La mayoría eran inmigrantes italianos, españoles y franceses, además de vecinos de San Andrés de Giles, Cucuyú, Ascuénaga y Villa Espil. El Cementerio del Sur fue completado en el año 1873, a tiempo para enterrar a los muertos producto de las epidemias, porque ya no cabían en los otros dos cementerios que posee la localidad de San Andrés de Giles.
zona pendiente. Bueno gente, ahora sí vamos terminando con lo que es este video. La verdad que estoy muy contento, me gustó mucho el lugar. Bueno, se los recomiendo venir a conocerlo. Está en San Andrés de Giles. Yo les voy a dejar abajo del video, les voy a dejar bien la ubicación para que puedan venir a conocerlo. A mí me gustó. Es algo distinto, pero la verdad que lo que es la arquitectura y la historia que tiene este lugar es muy buena. Así que gente, gracias por estar del otro lado. Espero que les guste y bueno, nos veremos en otro paseo por la ciudad de Buenos Aires, en este caso, o seguimos recorriendo la Argentina, de acuerdo a lo que se pueda hacer. Así que gente, gracias por estar del otro lado. Chao, chao.